ustedes recuerdan que la semana pasada la cámara intrusa estuvo ahí detrás de nosotras en esta gira de medios que tuvimos. Sin embargo, la cámara intrusa también dijo presente en lo que fueron las grabaciones del video del señor R.D. Maravilla con Brokit. Así que vamos a ver qué se encontró por ahí. Pa' que tú bailes, pa' que tú goces, pa' que te desquite, pa' que te alborotes, sandunga, pa' que tú bailes. Saludos a toda la gente, está siempre en sintonía del programa. Un beso a todas las chicas. Bueno, Brokit es adrenalina, es fuerza, es baile, eso es lo que queremos transmitir con el video. De verdad que estamos bien contentos con todo lo que hemos grabado. Lo peculiar de este video es que es el primer video de RD con 160. Conocimos una persona a través del director que nos pusimos en contacto con ellos, nos prestó el hangar, el helicóptero, la locación donde estamos. Todo se va a hacer aquí en el aeropuerto, aquí en el hangar, en diferentes partes del hangar. De verdad que bien contento. Va a haber un cambio radical en todo lo que han visto de mi persona. De repente con los outfits y también con el cambio por lo que bajo de peso. Todo está ya, dale pulo que la granada no falla, dale baba y siente que guaya. El tema de la modelo es bien peculiar porque Katherine ya ha trabajado con RD en un video muy importante que fue Te lo hundo. Un video totalmente diferente, mucho más jocoso. Yo estaba en una piscina jugando con patitos de hule. Ya este es un video con una sinopsis mucho más diferente. Guaya, guaya, siente que guaya. El lanzamiento lo tenemos pensado más o menos alrededor de unas 2 semanas. Van a poder estar disfrutando en el canal de RD Maravilla Bebo de este video para todo el mundo. Esperemos le guste y disfruten del video. Sandunga, pa' que tú bailes, pa' que tú goces, pa' que te desquite, pa' que te alborote, sandunga, pa' que tú bailes, pa' que... Oye, mira, algo totalmente para RD Maravilla, ya con unas 160 libras menos. Eso lo habíamos comentado, me lo encontré en una discoteca de la localidad y él me comentaba que para él, obviamente, el inicio fue un proceso un poquito difícil, porque quizás esa recuperación, estar en cama, que tú te sientes quizás limitado a hacer muchísimas cosas, pero ya se ve reflejado que se siente sumamente contento y que se ve como un hombre totalmente diferente. Siempre estamos acostumbrados a estos videos de él bien, así que eso es impactante. Y totalmente diferentes y con ese clásico pasito que yo todavía a mí no me sale. Ay. Bastante jocoso, de verdad que sí. Bueno, nosotras seguimos hablando aquí, comentando, pero con el paso.